Hola a todos, aujourd'hui je suis dans le fief du café en Colombie avec mes amis qui vont vous expliquer comment est-ce qu'en Colombie on vit le café et on fait le café. C'est parti. ¿Puedes explicar cómo se pasa la preparación de un cafecito? Claro que sí, en español. Bueno, en español. Lo que vamos a preparar es café José López. Es un café que nosotros hacemos la selección en las fincas. Seleccionamos microlotes de café que cumplen pues con todas las condiciones óptimas para un excelente café colombiano. Entonces, vamos a preparar un poco de café en una prensa francesa o cafetera italiana. Ya tengo la duda, no sé bien. Entonces, vamos a sacar un poco de café en grano para que lo conozcan. ¿Café en grano? Sí. ¿Antes de moler? Tenemos un molino casero, pues un molino poco convencional. Y bueno, vamos a utilizar las medidas para preparar café. Siempre se debe utilizar 7 gramos de café por 100 mililitros de agua. Entonces vamos a preparar para unos 5 cafés más o menos. Este medidor hace los 7 gramos. Pues vamos una, dos, 3, 4 y 5. Tenemos 35 gramos de café para 500 mililitros de agua. ¿Dónde podemos conectar el molino? Ah, ya tengo 23. Pues ahora vamos a moler el café. Este molino es muy parecido a las procesadoras de las cocinas. Como la preparación que vamos a hacer es una preparación, una cafetera es una preparación de remojo, entonces la molienda del café debe quedar gruesa, tipo sal marina, porque es una extracción que se hace lenta. Si la extracción se hace más rápida, tipo un como tipo expreso, entonces la molienda debe ser muy fina. Más fina. Ahora, a la fragancia. ¡Oh! Muy bonito. Entonces, la idea es prepararlo con el agua a unos 90 grados, más o menos, alrededor de 90 grados, un poquito más, un poquito menos, pero que sea alrededor de los 90 grados. Bueno, la preparación, o sea, la extracción debe durar entre 4 y 5 minutos, o lo puede dejar uno inclusive más y va a ser un poquito más amargo el café, pero lo normal es de 4 a 5 minutos. Vamos a programar el temporizador. Vamos a empezar con la preparación. Primero debemos hacer una preinfusión del café. Sería rico que se acercaran y vieran. Huele delicioso. Unos 10 segundos se hace la preinfusión, después se acaba de vaciar todo el agua. Listo. Y vamos a dejar 4 minutos, entre 4 y 5 minutos que el café empiece a soltar todo. Por eso se llama una preparación de remojo, porque lo dejamos que se remoje, que vaya soltando todo. Entonces listo, ahorita es esperar. ¿Y puede hablar de esta parte particular de Colombia? Sí, el triángulo del café. Sí. Ah, bueno, claro, estamos en el Triángulo del Café, o sea, el Triángulo del Café ha sido Risaralda, Caldas, Quindío, parte de Antioquia, parte del norte del Valle.
pero pues ahora lo podemos llamar el paisaje cultural cafetero. Estamos justo dentro del paisaje cultural cafetero. La finca de la que sacamos este café, de hecho vamos a empezar a hacer un trabajo para poder poner el logo de paisaje cultural cafetero en la imagen de Café José López. Entonces es un café que se produce dentro del paisaje cultural cafetero. Este café es producido a 1650 metros sobre el nivel del mar. O sea que podríamos decir que es un café de altura. Digamos que es lo bueno de los cafés de altura, que son cafés que resaltan mucho lo dulce, lo cítrico, porque digamos por la altura, el proceso de la planta hace que el grano concentre más los azúcares. Digamos que las temperaturas altas hacen que la planta, que el grano concentre más los azúcares como defensa por el frío. Entonces digamos que por eso los cafés de altura, o los cafés que están, o no tienen que ser de altura, pero que se producen a temperaturas bajas, logran pues como muchos grados Brix en el fruto. Entonces es una gran ventaja. Lo que está ocurriendo acá es exactamente igual lo que hacen los catadores de café. Ellos ponen en una taza el café, ponen el agua y esperan a que, o sea, antes el café se sube. Ahorita cuando vamos a hacer la extracción, hacemos exactamente lo que hacen los catadores de café, que se llama romper la taza. Es coger y mover esta capa de café que hay arriba, y entonces ahí es un buen momento para los catadores, porque es cuando sale todo el aroma del café, o sea, toda está contenida acá en esta capa. Entonces sale toda esa aroma y es cuando los catadores, digamos, que distinguen pues los aromas, parte de los atributos del café. Entonces, si puede de pronto poner la cámara, vemos que se formó una capa gruesa de café acá arriba. Claro. Esa capa ahorita la rompemos, y eso es lo que en catación de café se llama romper la taza. Entonces esta preparación en prensa, digamos que se asemeja mucho a lo que es catar café. Y el café, pues para mí es la mejor preparación de café, es la mejor forma de preparar café que hay. Perfecto. Entonces, bueno, ya pasaron aproximadamente 5 minutos y vamos a hacer lo que les decía. Es acá. Vamos a romper. Ahí salen los aromas más dulces del café. Ah, salen ahí. Sí. Mira el aroma. Para que la lleve, para ver el aroma. Acá sí. Ya hicimos la extracción. Hacer la extracción, ¿qué es? Es revolver. No podemos dejar que la crema se nos ponga totalmente blanca porque quedaría un café sobreextraído. Y ya con esto lo único que vamos a hacer es separar los sólidos del líquido, nada más. Pero la preparación fue todo ese proceso de remojo. En 5 minutos tenemos un excelente café colombiano, Café José López, para tomar. Falta un tiempo. Quedó súper bien. ¿Qué más me nomás este? ¿Y el primero? Colombia. Vale. Listo. Para ti. Salud. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Muy bonito. Suave, o sea, es la característica del café colombiano, un café suave.
pero se le siente mucho aroma. Tiene mucho sabor y tiene mucho aroma. Mucho cuerpo, se le dice. Cuando se queda el sabor. El sabor persiste, o sea que tiene buen cuerpo. Exactamente lo mismo con el vino. En Francia hay la misma cultura, más o menos, del vino, con la altura, con la planta, diferente, muchas cosas. Se dice, creo que hablamos de la misma manera del asador del vino como ustedes con el café. Mira, para producir un buen café hay que empezar desde la semilla, de seleccionar una buena variedad. Claro. Después de que se tenga una buena variedad, que sea un café suave, sigue ya todo el proceso de, digamos, de seleccionar un buen suelo y un buen clima, que sea ideal para el cultivo. Uh-huh. Después de eso, toca llevar unas prácticas agrícolas, digamos, que muy adecuadas para sacar un buen café. Entonces, digamos que muchos pueden cultivar café, pero no todos van a sacar buen café. Después de eso, viene toda la parte de recolección de café y beneficio. Entonces ahí también, digamos, que hay que seguir unos parámetros, digamos, muy, muy particulares y muy específicos para sacar un buen café. Ahí se puede dañar el proceso. Después, en la parte de secado, también toca ser muy cuidadosos. Entonces, digamos, en el secado del café, usted también puede dañar un café o puede, digamos, seguir la línea de sacar un buen café. Finalmente, o sea, es que es todo. Después el almacenamiento. Si usted almacena mal un café, el café empieza a absorber sabores, olores y se daña. Finalmente, ¿qué es la preparación? O sea, el proceso de torrefacción también es bien importante. Si usted, digamos, lo tuesta mal, lo deja pasar, se daña el café, o sea, lo daña. Finalmente, ¿qué es la preparación? O sea, la preparación, digamos, que también puede ser un excelente café, pero si se prepara mal, se daña.